Muy buenas gente, ¿qué tal estáis todos? Hoy va a ser un vídeo un poco fuera del normal, ¿vale? No va a ser ni un juego, ni un blog, ni reto, ni nada. Quería contar una historia que, pues, que he vivido, ¿no? Que me ha pasado en Perú. Estuve de vacaciones en Perú hace nada, 3 semanas, 1 mes. Varias noches dormimos en lo que son comunidades, ¿vale? Que son como personas que viven en una comunidad, a lo mejor en la montaña, y te aceptan para vivir en sus casas con sus familias, un día, dos, lo que sea, y duermes ahí con sus familias, hablas con ellos. Estaba hablando con el señor más mayor de lo que era la aldea, ¿no? La comunidad. Nos estaba contando lo que era su infancia, ¿no? Y el tío nos contó una historia, nos la contaba de una forma y nos lo contaba así, tal cual, ¿eh? Tal cual os lo voy a contar yo. Una noche estaban cazando ellos. Subió con su padre a la montaña a cazar, como normal, como todas las noches. Siempre solían subir los dos solos. Y de repente, él, que era joven, ¿no? Se despistó un poco. A lo mejor, el de esto que te despistas, tío, te quedas mirando un poco y te das la vuelta y te das cuenta que estás solo. O sea, estaba completamente solo, me lo contaba así, se quedó completamente solo. Vale, ¿dónde está mi padre? O sea, estaba aquí hace 5 segundos. Estuvo andando, buscándole por la noche él solo, durante muchísimo tiempo, y no fue capaz de encontrarle. Después de que pasaran 2 horas, me contaba que ya estaba casi llorando, tenía miedo porque era un niño de 10 años. Imagínate, 10 años en el bosque, 2 horas tú solo recorriendo allí. O sea, es que te cagas, o sea, es que te cagas de miedo, tío. Me contaba que una de estas que ya encontró más o menos la salida, que él conocía, y de repente escuchó como un susurro en el oído. Dice que no reconoció. Y que fue darse la vuelta y vio a su padre. De verdad me lo contaba así, ¿eh? Vio a su padre tirado en el suelo. Él me dijo, o sea, lo que más repetía era que tenía los ojos blancos. O sea, tenía los ojos abiertos y los tenía blancos. Se fue acercando poco a poco, le tocó y me dijo que estaba frío como el hielo. O sea, me decía así, estaba frío como el hielo. Le intentó reanimar así un poco, pero nada, no respondía. Era como si estuviera muerto. Él me decía que creía que estaba muerto en ese momento. Justo en ese momento volvió a escuchar el mismo susurro a sus espaldas. Se dio la vuelta y estaba su padre de pie, mirándole fijamente. Se volvió a girar y su padre, el cuerpo de su padre ya no estaba en el suelo. O sea, imagínate una persona que vas a una comunidad y te cuenta esta historia, tío, y te lo cuenta. O sea, te lo cuenta. ¿Qué necesidad tiene él de mentirte, no? No sé, tío. Puede haberle matado a alguien, yo qué sé, una pelea entre tribus y luego que vieras algo que. Yo es que estabas nervioso. Hay un montón de casos de esquizofrenia y cosas de esas, ¿sabes? Pero es que el tío se le veía tan sereno, se le veía tan, no sé, se le veía tan maduro, ¿sabes? Que te lo contaba. Y es que le creías, tío. Me dijo que después de eso salió corriendo y me dijo, mira, no he corrido más en toda mi vida, ni voy a volver a correr porque es imposible. Y es que YouTube está lleno, pero lleno, cuando digo lleno es llenísimo, y cuando digo llenísimo es a reventar de fantasmas. O sea, de vídeos de fantasmas en Perú, ¿eh? De verdad, yo flipé, tío. Era pa, 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 fantasmas en Perú. He recopilado los vídeos que más, yo qué sé, más cosilla me han dado, tío. Mira que yo no creo en estas cosas, tío. O sea, no voy a creer hasta que algún día me pase algo. Pero es que, no sé, tío, te juro que... Esto no sé si es Perú, pero tú pones fantasmas en Perú y te sale este vídeo, tío. Miraré arriba. Es que parece real, tío. O sea, podría ser un muñeco, sí. Podría ser un muñeco, sí. Que ha puesto ahí alguien para hacer la coña, ¿sabes? Es que parece súper real, tío. Es que es increíble, o sea, es que es... No sé. Yo supongo que será un muñeco, ¿vale? Será la coña de alguien que ha dicho, va, voy a poner un muñequito aquí y ya verás cómo la gente se asusta. Espero que sea eso, de verdad, espero que sea eso. Venga ya, tío, venga ya. Venga ya, tío, venga ya. O sea, aquí están diciendo que esto, que es un fantasma. Esto sí que no, tío. O sea, eso no. Están diciendo que un fantasma que iba andando por la calle, de repente desaparece de un momento a otro, tío. Esto podría ser cualquier cosa, o sea, yo qué sé, un fallo de la cámara, un corte de electricidad que se corta y luego, pues las chicas siguen andando y parece que ha desaparecido. Esto no, tío, esto no. Por favor,
Esto no. Esto ya no sé qué creer. Son policías que te cuentan que estaban patrullando y vieron a una chica. Vieron a una chica pues que alzaba así el brazo como para pedir ayuda, ¿no? Ellos como que se acercaron y como que pasaron un poco de. Yo qué sé, esto que está aquí la chica, ¿no? Pues ellos pasan un poco para parar como más enfrente. La chica se les quedó mirando en plan así mientras pasaban. Y justo cuando se bajaron del coche ya no estaba. Y en las cámaras de seguridad se ve como una sombra que se ve en plan a lo lejos, como que se aleja, ¿no? Bueno, y esto ya es increíble. O sea, yo es que esto ya no... A mí sí me viene una tía, como estáis viendo que te viene, y tú estás en tu coche, es que da mucho mal rollo, te lo juro. Es que está llorando el tío, el que está grabando, mirad. Y es que te juro que meto primera, segunda y la reviento, se la hago pa. Te lo juro, No sé, tío. A ver, podría ser una persona perfectamente, ¿vale? El tío en su blog dice que estaba... que oía ruidos en el pasillo, se fue acercando y de repente él dijo, joder, estoy cagado y si me pasa algo lo quiero grabar. Y empezó a grabar y pasó esto. Y justo ahí se corta la grabación. Pero bueno, gente, esto ha sido todo. Yo es que después de las historias y de vídeos y todo eso, tampoco me... no sé, tío, no... no me gusta mucho creer en estas cosas, o sea, yo sinceramente no creo en estas cosas, tío, pero... no sé, tío, no sé. Espero que os haya gustado el vídeo, chavales. Ha sido un vídeo un poco más diferente, así, de una historia que me apetecía contaros. Nos vemos en el próximo vídeo, que seguramente mañana hay un vídeo ya de juegos normal, tal, sin malos rollos, sin mierdas. Nos vemos en el próximo vídeo, chavales. Os quiero un huevo. Nos vemos. ¡Os vemos! Y bueno, Tifo y yo saludaremos a cuatro personas random que elegiré al azar. ¡Eh! ¡Quieto! De las que den retweet al tweet que voy a dejar. ¡Tifo! ¡Tifo, para! Bueno, vale, vale. Cuatro de las personas que den retweet al tweet que voy a dejar aquí abajo las saludaré en el próximo vídeo. Así que nada, chavales, a dar retweet. Nos vemos. ¡Nos vemos!